Para hacer esta hamburguesa fricandela con papas fritas se requieren papas grandes, carne molida al 5% de materia grasa, zanahorias, cebolla, cilantro, huevos, pan rallado, aceite vegetal y sal a gusto. Claro. Oye, excelente. Muy bien. Una vez a las mil, darle una fricandela, una hamburguesa a nuestros hijos, les va a gustar. Les va a gustar. Para celebrar el día del niño. Y aún más todavía porque tiene hartas verduritas. En vez del cilantro, nosotros podemos incorporar un poco de espinaca, que es una fuente altísima de hierro. Proteína. Sí, proteína también. Mezclamos todo. Mezclamos todo. Bien. Incorporamos un huevito y hacemos la forma nosotros mismos con las manos. Yo me puse guantes. Perfecto. Quirúrgico. Y te hacen la forma. Además, para que estamos con cosas, esta hecha en casa es sana. O sea, una maravilla, tiene harta verdura. Exacto, y en la receta decía 5% de materia grasa. Cuidemos a nuestros niños. Hay tártaros. Muy bien. Hay tártaros que tienen 0% grasa. Mientras menos grasa, perfecto, mucho más saludable. Llama esto. Absolutamente, tiene como de costumbre toda la razón. Sartén bien caliente. Sartén muy, muy caliente. Y Escobar, maestro, también cocina, ¿no? Mira. Y lo que vamos a hacer ahora, vamos a incorporar esta. Aproximadamente se demoran de 3 a 3 minutos y medio, 4 minutos por lado. ¿Por lado? Sí, puede ser un poquito menos, porque tenemos el sartén bastante, bastante caliente. Depende del grosor de la hamburguesa de candela. Ah, así claro. Es. Y por otra parte también, como es un plato más o menos grosero, que es de fritura y todo. Mira, claro, nosotros ocupamos nuestra molino. Se buena. Que, claro, que con muy poco aceite uno puede freír una papa de muy buena calidad. Exacto. De muy buena calidad. No en aceite hondo, que claro, estamos acostumbrados a freír. O sea, si generalmente en un plato papas fritas tiene 340 calorías, con la molino Health Fryer tienen 70 calorías. Claro. Está buenísimo. Lo justo buenísimo y necesario, claro, no que esté nadando ahí en el aceite. Lo corro un poquito para el lado. Un focus. ¿Qué dice el público? Niños, atención. Niño, ¿a quién le gusta la hamburguesa? ¡Acá! Vamos bien. Alonso quiere contar un chiste. Vamos. Acá, Alonso, vamos. Pero... Sin censura, kids. Había una tarde muy tranquila hasta que el hijo le dice a su mamá: mamá, el balcón no tiene baranda. ¡Me la contó Germán! ¡Sin censura! ¡Otro! ¿Tiene otro? ¿Cuál es el colmo de los colmos? ¿El colmo de los colmos? ¿De cuál? Que un mudo le diga a un sordo que un ciego lo está mirando. ¡Ah! Muy bien. Esto fue sin censura. Martina, tiene un ruido que dice que ella... Una compañera lo hacía. ¿Sabe hacer otro animal? No, solo el delfín por ahora. Próximo año me trae un chancho y una vaca. Oye, se pasó. Huevo, el que lleva la Hollywood. ¿Cómo vamos? María, gracias. Ya aproximadamente ya pasaron los 3 minutitos. Dimos vuelta a la hamburguesa. ¿No le echamos sal? Le incorporamos sal en la mezcla. Ah, ya, no, sí, no el bien. Sartén. No, el sartén no es necesario. Perfecto. Porque si le incorporamos el sartén puede ser que no quede bastante parejo. Entonces acá nos aseguramos de que mezclamos todos los ingredientes. Le echamos menos, ya perfectamente repartido en toda nuestra hamburguesa. También uno de los consejos importantes que te puedo dar es que no solamente la podemos hacer al sartén, la podemos hacer también a 180 grados en el horno y se demoran aproximadamente 12 minutos. ¿Y en la parrilla? Y en la parrilla. No. Bien. ¿Cierto? Ya que es día viernes. ¡Eso! Oye, ¿por qué? Una pregunta. Yo no sé qué vamos a hacer con dos hamburguesas. ¿Por qué Salfate está con un tenedor ya? Sí. Salfate quiere atacar la candela de los niños. Yo hice torta, así que me corresponde por lo menos una hamburguesa. Oye, Salfate, te has comido todo. Primera vez. Es que es viernes, estoy con apetito. Es que llegar más temprano de hambre. Acá. Yo creo que están listas. Sí. ¿Saben que también unos tips importantes que te puedo dar también para esta receta? Uh-huh. Es que nosotros incorporamos en uno de los procesos pan rallado. ¿Ya? Pero, como estamos hablando de que una hamburguesa lo podemos hacer un poco más sano, podemos hacer en una juguera moler avena. Oh. Y en esa incorporamos en vez del pan rallado, y así se queda. Ayer en mi casa hice hamburguesas con quinoa.
Mira. Y berenjena. Y la quinoa a veces no le gusta a los niños, y es súper saludable. Oiga, maestro. Oye, quedaron perfectos.